Zonas, ahí nada más para que se den una idea. Ahorita vamos a dar unas tomas épicas a los carros más chingones que hay. Como podrán ver, hay material. Entonces, tenemos un área para jetas aquí. Se ve que sí hay contenido. Tenemos unos Volkswagen sedán, unos bochitos. Tenemos unas combis. Fíjense nada más este pinche Jetta. Está como a 2 centímetros del suelo. Ahí nada más para que se den una idea. No, les voy a dar un tour ahorita y nos vamos a ir en base a las naves más chingonas que hay. Ahorita les vamos a hacer un review y vamos a entrevistarnos con sus propietarios para ver qué onda. Aquí tenemos esta Golf, que está muy, muy, muy chingona. Se ve que le metieron asientos de piel. Esa pinche bahía rasurada se ve poca madre. Nada más esta combi. Como 2 años de vida le quedan a esa lámina, bien oxidada como debe de ser. Estilo tan perro. Para los pisteadores, aquí un bochito de Corona, bien vergas. Nada más esta joyaza de aquí. Ahorita que veo esos dos Jettas clásicos de ahí, me dan ganas de llorar, porque yo tenía un Jetta clásico así como ese que está ahí, más que ese era GLI. Lo que es ese Jetta de ahí y ese Jetta de ahí, mis respetos, están hermosos. Más quiero enseñarles esta madre, vean a qué tanto está del suelo. Ahí nada más, banda, para que se den una idea, vienen llegando más carros, este se va a poner muy, muy chingón. Vamos a darle una vuelta a este Jetita que está muy pasado de verga. Ahorita lo vamos a subir, a ver qué onda. Mira nada más esta pinche chulada. Suspensión de aire, carnales. Suspensión de aire.
Nada más trae un escape Waldrich, ha de sonar con su puta madre esta madre. Muy chingonas, acaba de llegar esa madre de ahí. Está muy muy perra también. La está bajando, señores. Ese que le está poniendo la suspensión de aire, la está bajando hasta el suelo. Está como a 2 centímetros esa madre también del suelo. Más acá, qué trabajo tan artístico, tan perro se aventaron en esta combi. Aquí trae su miniatura con nosotros ahí en el bocho. Trae su combi miniatura. Hay un pinche bocho que acaba de llegar que se ve pasado de verga, pero pasadísimo de verga. Es ese de ahí. Me manda nada más ahí para que vean. Este pinche bocho, qué chingón. Está ese corte que hicieron en el techo. Está muy, muy perro. Nada más los pinches escapes donde los tiene esta madre. Se ve bien cabrona. Nada más estas llantas. ¿Qué medidas son tus llantas, bro? 15. ¿15? Sí. Bochazo de aquí. ¿Vas a poder comer ahorita? ¿Vas a tomar el pan de acá o aquí? Ese pinche jetita también está muy, muy chingón. Esos rines, tipo rotiforum. Están muy muy perros. Vamos a dar una vuelta al otro segmento que está allá del otro lado. También se ve que hay naves chidas. Es el único Atlantic que he visto hasta el momento. Es el único. Y se ve que está chidito también. Este, miren qué detalle el del Nintendo ahí. Control del Nintendo, no sé si lo alcanzan a apreciar. Está muy muy chingón. Aquí tenemos otras naves. Omitan esos Chevrolet que están ahí, esos no participan, no van a hacer la publicidad. Ahí tenemos un neón que se nos coló también. Se ve que trae un excelente equipo de audio. Tenemos unas combis bien bien pasadas de verga. Una es del DJ, me parece. Esa camioncita está pasada de verga. En esta pinche joya de ahí. Posada Bochera. De hecho, la empresa para la que trabajo también nos espera que patrocinó este evento. Ya nada más le voy a dar unas tomas de esta preciosa combi. Ya nada más el acabado que tiene la pintura. Es como un acabado mate, como áspero, pero tiene un brillo bien 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 chingón. Pigmentos de perla. Ya nada más esos rines originales. Su canastilla de arriba está pasada de verga. Nuestra Golf. Es un lujo.
lujazo que algún día nos vamos a dar si esto del canal crece. Ya nada más. Sonido Bravo, este es de aquí, local de aquí de San Juan de los Lagos. Y está muy muy chingón. Totalmente impecable de adentro nada más. Este carro es de un dueño de aquí, de un local de rines aquí en San Juan de los Lagos, y está muy muy chingón. Un día vamos a poner los rines a nuestro bocho en el establecimiento nada más. Vean qué chingones está. Se le quita estos rines, se le ven chingones también. Sí, por favor, aquí es que nos va a ver este Jetta. ¿Qué modelo es tu Jetta, viejo? Modelo 92. ¿92? ¿Qué trae, el 1.8? Es el 1.8, sí, ya. Este es el que es de exportación. Es el que se tenía que haber ido a Estados Unidos o a Canadá, pero se quedó en México. Es el que me compra de manualito, ¿verdad? Manual, sí. Todavía de palanca. No, pocos en estas condiciones, ¿verdad? Pues algo. Nada más la calidad de lo conservado que está este Jetta, está increíble. Transmisión automática, para traer una transmisión automática, esto es un lujazo. Las condiciones en las que debe de uno darles el mantenimiento y el cuidado, porque yo tuve una Golf modelo 90, así en esas condiciones, pero era automática, y esos tres cambios son suficientes para un buen jale, ¿no? Empezando a armar, todavía con los rines que le metieron de un Lincoln, está muy 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 cabrón. Un Jetta MK2, también está muy muy chingón. Madre, cómo se hace del puto parabrisas a la verga. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, ¿qué le pasa a Lupita? La verga, esta madre va a reventar a la verga. No sé, ¿qué es lo que quiere? Vaya, ¿qué es lo que baña? Su papá, ¿qué es su papá?
Costa Caribe, ¿qué opinan? Está bien pasada de verga. Este compa le metió rines de Mercedes 5 en 112. Nada más los pinches interiores. Está muy muy chingona. Pero lo que sí me encantó fueron los pinches rines y las aletas, que son abatibles. El pinche tono de pintura, ni decimos nada. Está muy muy perro. Vean, es con un acabado como mate. Del club, nos regalaron una bonita playera. Espero que les haya gustado el video. No lo pudimos llevar porque, pues, por las circunstancias, más que nada, nos agarró deprisa y pues nos lo tuvimos que llevar así como está. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y nos vemos a la siguiente.